Y llegué a Noryangjin, que es una marqueta, una pulga de pescados. Y se me ocurrió que no he hecho este video en español. Así que aunque haga un video en inglés, lo voy a hacer otra vez en español para ustedes. Estamos en Noryangjin Fish Market, estación Noryangjin. Créanme o no, no me gusta comer el pescado, pero sé que muchos de ustedes les ha de gustar los mariscos. Así que vamos a ir a ver. Este lugar es como una pulga de comprar mariscos y comida del mar. El gobierno hizo un edificio nuevo enseguida, pero no me gusta ir porque se siente muy sanitario, como ahí sí enfuerzan las reglas sobre la salud, pero a mí no me gusta eso. Me gusta más Corea como es. Y esta es la pulga de Noryangjin. Hay algo muy especial sobre este lugar en que pueden comprar el pescado aquí si les da la gana, y al lado hay un montón de restaurantes donde pueden tomar su pescado, vivo o muerto, como sea, y los cocinan por ustedes. He hecho videos sobre eso en inglés, pero como digo, no me gusta comer el pescado tanto, así que nomás les voy a enseñar eso como es. Y sí, vamos a ver. Wow. Restaurant. Oh. ¿Les gusta el vivo? ¿Qué será esto? Parece un pene con picos, quién sabe. Aquí comienzan los restaurantes. Estos se llaman pojang machas. Cuando comen afuera así con los little tents, se llama una pojang macha. Y ahí, aquí están comiendo el pescado que ellos compraron. ¿Han visto eso antes? Eso sí parecen como lo que parecen, ¿verdad? No saben muy bien, pero a los coreanos les gusta. Como pueden ver, la gente es muy amable porque les gusta que vengan los turistas a este lugar. Ok, vamos a ir para atrás para nomás cambiar el ambiente. Quiero enseñarles que hay mucho más acá de lo que les estoy enseñando. Oh, huele bien gacho. Es un animal que va al baño por su piel. Y entonces, lo que los coreanos hacen es dejan el hongo ahí solo afuera por unos cuantos días, bañándose en sus propios miados. Es verdad, se llama hongo. Y la amonia de su miado cocina el pescado, lo fermenta. Entonces, unos días después pueden comer el hongo, pero les digo que sabe bien gacho. No, lo he probado muchas veces, nunca me ha gustado. Yo he tratado el hongo y la razón porque yo creo que les gusta a los viejitos es porque se ponen como bien prendidos con esa cosa. Cuando yo lo probé, mi cabeza como me estaba dando vueltas y me sentí como si fueran unos cuantos toques. No, no he hecho eso en años, pero así se sentía. Y creo que es por esa la razón que los viejitos les gusta comer esa cosa que sabe a miados. Creo, si me acuerdo bien, que como a las 5 o a las 6 de la mañana, o creo que más temprano, hay como, en inglés se llaman auctions, que traen los pescadores todos sus pescados más frescos, como la tuna, y los restaurantes vienen para acá y como apuestan, ¿quién va a pagar más por el pescado? Y el que pague más, gane el pescado más fresco y más mejor. Y a veces, como la tuna, las cabezas de tuna, van como a $1,000. No 1,000 pesos, no 1,000 won, $1,000 americanos. Así que aquí es bien serio esa clase de cosas. Como les estaba diciendo, no hace mucho tiempo que construyeron ese nuevo lugar. Pero como les digo, no tiene el carácter de este. Así que les recomiendo que vengan a este que está más viejo, porque aquí están los restaurantes y está todo, como me gusta, mucho más mejor que este otro que está más sanitario, que todavía pueden ir a ver, pero creo que les gustaría más el que está en el otro lado. Entonces vaya. Ojalá que les guste este video sobre Noryangjin.
les prometí que iba a hacer más videos en español y es lo que voy a hacer. Y tengo que hacerlo porque 6 años aquí se me está olvidando el español. Necesito más práctica y no hay tantos hispanohablantes con que yo pueda hablar. Así que, por favor, síganme en Facebook, mi página de Facebook, o YouTube, Instagram. No tengan miedo en comentar o preguntarme cosas, yo sí les contesto. Y ahí los veo. Gracias por todavía estar viendo mis videos.